sacar las tres leyes que tenía. ¿Ahora me escuchan bien? Bueno, las tres leyes que se había propuesto, tanto la ley que grava a las riquezas, como también la ley que tiene que ver con la cuestión de los fuegos. Acá hay una, para mí, ¿no? Para mí, un gran signo de pregunta. ¿Cuál es el tema de que hay provincias que tienen legislado, por ejemplo, nuestra provincia vecina, Entre Ríos, que tiene legislado la utilización del fuego para un fuego demarcatorio, ¿no? Para cierto controlado, creo que es el término correcto, a la hora de ciertos pasteos, ¿no? Bien, no sé qué va a pasar con estas leyes y puede Nación entrometerse en la legislación que tiene una provincia. Así que veremos. Y por si faltaba algo, yo siempre digo que Argentina tiene esa rara habilidad, ¿no? De que para cada problema poner más divisiones. Apareció de nuevo el aborto. Pero en esta ocasión aparece con un proyecto complementario. Es decir, el aborto para la despenalización del mismo y el proyecto complementario es esos 3 años que el gobierno ayudaría económicamente a una mamá que no tenga recursos y que ese hubiese sido su mayor problema para no seguir adelante con su embarazo. Va a ir al Senado, así que ahí es el lugar donde se complican los votos para que este proyecto pueda avanzar, ya lo vimos la vez anterior. Bien, hasta aquí más o menos, no sé Marco, si tenés algo, acá seguimos con el paro de colectivo. Exactamente, mañana va a ser el día 83 del paro de colectivos, no se soluciona el tema, se cree, según lo que hoy se informó, que durante la semana que viene llegaría el tan ansiado aporte de la Nación que se viene demorando, algunos dicen que se demora en las segundas líneas, la firma para la transferencia, se le pide a la provincia, que seguramente uno de nuestros invitados hablará del tema después, se le pide a la provincia que haga un adelanto, digamos, de ese dinero y después se lo cobre a la Nación, pero bueno, el tema sigue totalmente trabado, hoy hubo una asamblea con mucha gente que se dirigió tanto a la delegación del gobierno de la provincia de Santa Fe como la municipalidad para, bueno, hacer su reclamo y para que se le pague la totalidad del sueldo. El tema que ya está terminando noviembre. Claro, ¿no? Claro. Bueno, ¿me viste Si supieras vida mía? Si supieras vida muy mía. Muy lindo este ponchín. Qué hermoso, ¿eh? Muy, muy lindo. Un color así para que este sol que tenemos todavía ahora en este momento. Ese sol que ya se está yendo para acompañarlo con ese clarito. La nueva dirección de Si supieras vida mía es Dorrego 911 341 542 83, que justo se me... Mira, ahí 48, ahí está. Me estaba tapando los últimos dos números de Si supieras vida mía. María. Bueno, no sé si tenemos a nuestro entrevistado con esta cuestión del Zoom. No ha llegado. Oh. La deje ahí. ¿Ahora sí? Bueno.
Muy bien. Decía que me llamó la atención, Marcos, poderosamente, cómo en Baigorria apareció Héctor Daer y apareció Caló de la Unión, Antonio Caló de la Unión Obrera Metalúrgica. Y abrazaron, de alguna manera, al único hombre, podría decir que es enemigo de Moyano, digo, es díscolo, Alario acá en Santa Fe, esta seccional es díscola a la seccional de Hugo Moyano. Está en conflicto legal incluso de reconocimiento. Claro, ¿tendrá etcétera? Algo que ver? Bueno, lo dejamos ahí. Bueno. ¿Está Daniel Dipp ahora sí? Bueno, sí. Lo presentamos a Daniel Dipp. Así es, nos visita vía Zoom Daniel Dipp, abogado, militante sindical y político en la AFIP desde 1980. Desde 1982 en AEFIP, que es la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, fue secretario general de la seccional Rosario de AEFIP, fue secretario adjunto de la Mesa Directiva Nacional de AEFIP, 8 años hasta 2019, actualmente vocal de la Mesa Directiva Nacional y de la seccional Rosario, fue director provincial del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Santa Fe, primer gobierno de Carlos Reutemann, 91-95, fue asesor de la Comisión de Presupuesto y Hacienda durante 4 años con Oscar Lamberto en la presidencia de la Comisión en la Cámara de Diputados. Hola Daniel, buenas tardes. Buenas tardes María, ¿se escucha bien? Pero perfecto, ni que estuvieras aquí. Bueno, me alegro mucho. Bueno, gracias. Le decía a nuestra gente, a nuestros televidentes, que bueno, tengo el gusto de conocerte hace muchos años y bueno, siempre dentro de la militancia gremial y política. La primera pregunta que te hago es cómo ves, cómo era la militancia, a propósito de que ayer fue el Día del Militante, cuando vos comenzaste y esta que se está realizando ahora. Bueno, a ver, nosotros somos una generación que comenzamos a militar antes del proceso militar. Algunos tuvimos la suerte de estar, digamos, todos tuvimos que quemar algunos libros, algunos apuntes, pero bueno, tuvimos que tomar algunos recaudos. Después vino esa época maravillosa de la recuperación de la democracia, donde yo siempre me acuerdo que siempre decíamos que las épocas más lindas para los militantes son las épocas, mirá lo que decíamos en esa época, ¿no? De los finales de los golpes militares, porque estábamos todos juntos, todos iguales, todos hermanados, y todos peleando con el mismo objetivo, que era la recuperación de la democracia. Bueno, lamentablemente ese proceso dejó secuelas en la sociedad, muchas, y también dejó secuelas en la militancia, mucho temor. Había que vencer algunas resistencias también, y bueno, poco a poco se fue recuperando. La verdad que creo que la gran revolución militante se dio con el gobierno de Néstor Kirchner y la convocatoria a los jóvenes a participar en política, y bueno, a partir de ahí la gran diferencia quizás es que hoy es muy difícil llegar a acuerdos con la oposición política. Muy difícil intentar, lo hemos visto hasta con las familias, discusiones que se plantean desde el terreno político que son peores que las de fútbol. Y bueno, creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Antes podíamos encontrar puntos comunes, podíamos dialogar, el adversario político era eso, o hoy es un enemigo. Daniel, ¿Y qué crees que pasó? Porque justamente con toda la historia vivida, uno supondría que puede encontrar en el otro un adversario, y es imposible, acordar con el que piensa lo mismo es fácil y además es hasta tonto, no tenés que acordar, pero sí con aquel que no piensa como vos. ¿Qué nos
hay países hasta que han se han enfrentado con guerras y luego se sentaron a una mesa. ¿Por qué crees que nos resulta tan pero tan difícil a nosotros? Bueno, pienso que hay dos cosas que tienen que ver con esto. En primer lugar, el trabajo de los medios hegemónicos que repiquetean en un solo sentido y entonces son formateadores de cerebros, más que comunicadores, y entonces es muy difícil contra todo eso intentar plantear una opción diferente. Desde muchos lugares, desde muchos sectores, se agrede la cabeza del oyente, del radioescucha, del televidente, desde la inmensa mayoría de los medios. Y después está el fenómeno de las redes también, donde existe el peligro de creer que el mundo es Twitter, o digamos, donde uno se rodea habitualmente de personas que piensan parecido a uno y cree que todo el mundo es eso, ¿no? Que la verdad está en Twitter. Mucha gente cree eso. Entonces, hay que estar siempre abierto a escuchar las campanas más disonantes, tratar de sostener un diálogo lo más constructivo posible, pero la verdad hay momentos en los que se hace muy difícil porque los planteos, cuando no son racionales, es muy difícil rebatirlos. Solo se rebaten desde otra irracionalidad y eso no conduce a nada, digamos. Cuando se plantean cosas como, qué sé yo, estamos cansados de ver cómo se repiten consignas sin ningún fundamento, estudio previo, sin ningún análisis previo, es muy difícil después rebatir eso. Es muy difícil sentarse a discutir con alguien cuya cabeza ha sido colonizada con una sola idea, ¿no? Daniel, ya yendo en lo gremial, ¿cómo te hago la misma pregunta, pero desde este punto de vista, ¿no? ¿Cómo era la militancia en tus comienzos, en la época de aquel Saúl Ubaldini, y en esta en donde también la CGT ya hace tiempo ha producido escisiones, ¿no? Es más, están la Central de los Trabajadores, es decir, no es ya solo la sigla de la CGT. Sí, sí. También en aquel momento había dos grandes escisiones. Estaba la CGT Asoparo, que se llamaba, sí, con Triaca a la cabeza, y la CGT Brasil con Saúl Ubaldini a la cabeza. También estaba marcada un poco esa, digamos, diferencia entre los gremios más burocráticos, los dirigentes eran más burocráticos, y los dirigentes que eran más combativos. De todas maneras, había sí una, creo yo, en los compañeros, en los compañeros con los que uno militaba en el lugar de trabajo, mayor unicidad, mayor unidad de criterio. Había mayor conciencia para algunas cuestiones poderlas tener puntos comunes, que había intereses que eran absolutamente comunes. Ahora creo yo que el trabajador en general y en gremios como el nuestro, donde hay una gran cantidad de profesionales, ya los no existe esa unidad de concepción y uno tiene que atender desde el sindicato a una enorme cantidad de, digamos, intereses diversos. Ya no es solo la pelea por el salario, digamos, lo que unifica a todos los trabajadores, si bien sigue siendo el factor determinante. Pero de alguna manera tiene que atender el sindicato a otra cantidad de variables y a intereses particulares de cada sector, de cada área, de cada lugar de trabajo, en cuanto a las condiciones laborales, a los edificios, al frío o al calor. Hay una cantidad de argumentos a los cuales hoy se debe atender, que antes pasaban a segundo plano. Y ahora llegó la pandemia y también llegó una manera distinta de trabajar. ¿Están preparados los trabajadores y ustedes, los dirigentes, para enfrentar esto? Mira, yo
¿Sabés a qué me haces acordar? 40 años trabajando en DGI. Ingresé en el año 80. Las resoluciones se hacían a mano, se entregaban a una mecanógrafa que hacía 5 copias, la última en papel manifold, ese papel finito, casi transparente. Sí. Y hoy, digamos, la FIP es uno de los organismos más tecnificados que existen en el Estado argentino. Todo el mundo trabaja con sistemas. Hoy la pandemia nos ha llevado a tener que empezar en esta mecánica del teletrabajo, es decir, que, digamos, no rápidamente el compañero pudo adaptarse porque, repito, es un organismo donde la tecnología se introdujo. Hubo una decisión política en algún momento de llevar a la FIP a los primeros planos de los organismos recaudadores del mundo. Decisión que arrancó de bastantes años atrás, que tuvo su eclosión con el primer ABAT y con el gobierno de Néstor Kirchner. Allí se dotó de la última tecnología, computadoras, y el personal rápidamente se adaptó a eso, ¿no? De escribir las resoluciones a mano y pasárselas a la mecanógrafa, a trabajar absolutamente, totalmente en línea. Hoy el teletrabajo, yo estoy convencido que llegó para quedarse. Claro. Llegó para quedarse, digamos, ¿no? Esto va más allá de la pandemia. De hecho, creo que la pandemia fue el empujoncito. La pandemia, digo, me parece que fue el empujoncito. Claro. Sí. Tomaron la decisión. Sí. La pandemia tomó la decisión por nosotros. Pero era un mecanismo donde evidentemente había algo dando vueltas, pero bueno, el trabajo presencial era la condición sine qua non. Algunos compañeros, sobre todo los inspectores, hacían muchas cosas en la casa. Pero bueno, hoy la inmensa mayoría está trabajando desde sus lugares, desde sus hogares. Eso conlleva una serie de inconvenientes, que es lo primero que notamos, que es que desde las jefaturas no había horarios. Claro. Se interrumpía en cualquier horario al compañero en su casa para darle una instrucción, para requerirle un informe, una estadística, para apurar un determinado tema. Nosotros como sindicato en su momento tuvimos que intervenir en estas cuestiones. Son 8 horas de trabajo y después dejar en claro que no se puede, excepto una cuestión de extrema urgencia, que siempre se atendió, no se puede estar interrumpiendo al compañero en la casa o pensando que porque está en la casa tiene la posibilidad de trabajar 16 horas. Ahora se ha dictado en agosto la ley 27.555, que establece ya todas estas limitaciones, ¿no? El derecho a la desconexión digital del compañero cuando termina la jornada de labor, el derecho a no ser molestado, a mantener el mismo salario, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones que son el piso de la normativa que después debe ser incluida en los respectivos convenios colectivos de trabajo. A propósito, de convenio colectivo de trabajo, cerraron paritarias, ¿no? Vamos a poner un toquecito de actualidad. Sí. Se cerró paritaria, por supuesto, no como hubiéramos querido, dentro de las posibilidades del Estado Nacional en el medio de la pandemia y en el medio de la situación de enormes desembolsos que el Estado está haciendo para atender a la continuidad de la actividad económica y a solventar la situación de millones de argentinos que se han quedado absolutamente sin un ingreso. Nosotros logramos recomponer en el marco del acuerdo general el 7% que, digamos, que se planificó para todo el Estado. Arreglamos un 9 y algo a partir del mes de enero y sentarse otra vez en el mes de enero a ver cómo se puede recomponer salarios para atrás en base a la inflación que arroja este año. Pero el 7, el 9 a partir de enero y volver a negociar, más algunos reencasillamientos generales que, si bien no producen un beneficio inmediato, en el mediano plazo sí van a producir una modificación en el salario favorable también. ¿Cómo imaginás el peronismo a futuro?
solo puedo imaginarlo unido. Solo puedo imaginarlo unido. Porque este esfuerzo extraordinario que se hizo y que permitió la victoria el año pasado, no podemos desperdiciarlo, no puede desperdiciarlo la Argentina, porque yo, digamos, todo es historia contrafáctica, pero afortunadamente el peronismo está en el gobierno, el peronismo trabaja unido, el peronismo está resolviendo las cuestiones económicas, políticas, en la manera que se puede, dentro de un proceso donde hay problemas en todo el mundo. Esto no es la Argentina solamente, ¿no? Cometemos un grave error si vemos esto como un problema de la Argentina. Yo tengo una hija viviendo en España y, bueno, sigo un poco todos los procesos de España y, bueno, la derecha y las marchas de la derecha y los problemas y las situaciones que la derecha plantea son las mismas cuestiones que plantean acá. Pareciera que hay consignas que se repiten en un montón de países. Entonces, yo, la verdad, solo puedo imaginarme el peronismo unido, con un gran esfuerzo de todos, con un gran trabajo de todos. Creo que fue Hugo Moyano que dijo unidad hasta que duela, aunque duela, unidad aunque duela. Y la verdad que es la única forma, es la única manera en la que este país va a tener salida. De otra forma, bueno, otra vez vamos a caer en lo mismo, otra vez vamos a hipotecar la Argentina y otra vez vamos a caer en las mismas recetas del Fondo Monetario, vamos a caer otra vez en eso, y bueno, la historia se repite, lamentablemente, ¿no? Daniel, un marxista diría que la primera vez se produce como se muestra como tragedia y después se repite como farsa. Pero la farsa sería tristísima para la Argentina. Daniel, me hubiera encantado que estuvieses acá. No es lo mismo mirarte a los ojos, te veo a la distancia, pero bueno, un abrazo grande y muchas gracias por esta charla de un ratito. Un placer. Gracias a vos, María. Y cuando pase la pandemia, estaremos por ahí. Bueno, te tomo la palabra, te esperamos aquí. Gracias, mi cariño. Gracias a todos. Saludos a todos. Gracias. Ahora te escucho a vos, Marquiño. Vamos a la tanda entonces. La salud, y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada en equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. La veterinaria de los doctores Grande y Robea SRL en Ovidio Lagos 2190. Teléfono 431-4799. WhatsApp 341-304-2992. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicios, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva, Riobamba 1075. Sindicato del Personal Embarcado, de Dragado y Balizamiento, una sola voz en los puertos, por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Joyería España, las marcas más destacadas, siempre, siempre un paso adelante. Joyería España, España y Ceballos, teléfono 448-8413. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos, Seccional Santa Fe, en Rosario, Ovidio Lagos 2663. Cosas de Mujeres, Salón de Estética, los sábados, Spa, desde las 15:30. Hidratación profunda, esculpido facial, esmaltado de pies y manos. Cosas de Mujeres, Tucumán 1622, 3416-839105. Estudio de grabación HID para solistas y grupos, profesionales o amateurs. Pistas para cantantes. Estudio de grabación HID tiene su WhatsApp 3416-418000 y, como siempre, con su micrófono presente. Clínica de Estética Propiel, Dermatología y Medicina Estética Propiel, de la doctora María Inés Ramírez. Está en Salta 1995, WhatsApp 341-261-2703, y es la encargada de el rostro de María Herminia, ¿sí? Toda. Propiel.
Sumate a la moratoria 2020. Hasta el 30 de noviembre podés acceder a la moratoria de todos los tributos municipales con planes contado 6, 12, 24, 36 y hasta 60 cuotas con facilidades únicas que contemplan este momento complejo. DRAI, TGI, multas leves de tránsito y todas las tasas municipales. Para más información accede a rosario.gov.ar/trámites. Por mail a tributos@rosario.gov.ar. ¡Arriba Rosario! Municipalidad de Rosario. Hace 60 años, Bertini diseñó su primera sembradora. Hoy, con la más alta tecnología, fabricamos la mejor sembradora neumática para granos gruesos y finos. www.bertini.com.ar. Patea, gambetea, frena, corre, saltá, conectá, entrená. Sports 78, Rosarino, por deporte. El tango y sus avenidas. El tango y sus calles, todas transitadas sin atajos ni barreras. Como ninguna. Grupo Contrastango. Tangos, valses y milongas que fueron y serán. Soy solo un pájaro perdido. Visite nuestra página web contrastango.com.ar. Contrataciones 3416-1879-93. Un fin de semana más para disfrutar de los mejores sabores de las colectividades en tu casa. Después de dos fines de semana de récord de pedidos, sumamos los días 20, 21 y 22 de noviembre. Ingresa a ver.rosario.gov.ar/colectividades y elegí entre más de 80 platos típicos para retirar o recibir en tu domicilio. Hacé tu pedido con anticipación. Municipalidad de Rosario. Bueno, y ya en un minutito, pero de paso me acomodo, qué elegante. Bueno, voy a información que tiene Marcos y lo presentamos también a nuestro querido invitado. Bueno, la titular del ANSES, sí. Fernanda Raberta, junto con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, anunciaron para diciembre un aumento para el sector de los jubilados, hasta tanto se defina la ley del ajuste programado, un 5%, eso es en el mes de diciembre, eso es lo que ha anunciado hace instantes. Pero el presidente había dicho que iba a ser superador de la inflación. Y a lo mejor supera la de diciembre. Bueno, no sé, eso no es claro, en realidad claro, estamos recibiendo recién la información. Y también tenemos los datos del coronavirus en la provincia de Santa Fe. Diga. Con 1.652 nuevos casos. En Rosario, 408. Ayer hubo 420. Uh-huh. En la provincia, 20 fallecimientos, 5 de la ciudad de Rosario. Bien. ¿Lo presentamos al caballero? ¿Cómo no? Es Carlos Cardoso, productor periodístico y columnista desde el 86 al 93 en LT8 y LT3. Director Provincial de Información Pública del Gobierno de Santa Fe, 1993-1999. Subdirector de Prensa de la Convención Nacional Constituyente, agosto 94. Le contamos todas las costillas a Carlos. Completito. Secretario privado del Ministro de Educación de la Provincia de Santa Fe, 99-2000. Venecia era el Ministro, ¿no?, de Educación. En ese entonces, fue asesor de prensa y difusión de los bloques políticos en el orden provincial y municipal, conductor, analista político en Radio La Red, FM Fisherton y a la mañana entera, LT3 2011-2013, concejal de la ciudad de Rosario desde diciembre de 2013 a la actualidad. Hoy integra el bloque Juntos por el Cambio. Charlie, para todos nosotros. ¿Cómo andás? Gracias por venir. Hola María, hola Marcos, gracias por la presentación. Lili, bueno, todo el equipo. A todos. Nos conocemos de hace tanto tiempo. Qué lindo es la tanda en vivo. ¿Viste? No perdamos ciertas costumbres que nos hacen más humanos, ¿no? Yo te voy a confesar algo. Realmente, me trajo unos recuerdos escucharlo a Marcos leer la tanda en vivo, ¿no? Sí, que es algo que nosotros lo llevamos muy adentro. Sí. Nosotros del lado de adentro de la radio y bueno, cientos de miles que nos escuchaban y nos seguían. Que es difícil. Gracias. La televisión, ponerle a los programas que digamos son periodísticos, un detalle, y lo planeamos con él de esta manera y con Lili, por supuesto, ¿no? Decíamos, bueno, y si ponemos un micrófono y hacemos el vivo, y nos gustó. No, realmente queda muy bien y bueno, te trae muchos recuerdos, así que bueno, felicitaciones. Además, bueno,
un gran locutor de la ciudad como lo es Marcos. Gracias. Un locutor distinguido. Uf. No, todavía no. Vamos, de a poco. Bueno, vamos ahora. De esto es todo muy lindo lo que hablamos, pero la realidad sigue siendo muy dura. Lo primero que me pregunto, ¿por qué seguimos de paro, de transporte? ¿Por qué le dieron todas las posibilidades al intendente? Digo, porque si hay algo que me parece que debe ser, me parece, capaz que esté equivocada, arbitrio de los concejales, es discutir tarifa, discutir la emergencia y fundamentalmente discutir un nuevo plan para el transporte. Bueno, fue por eso que nosotros no votamos la emergencia del transporte que pedía el intendente. Primero la pedía por 3 años, nosotros dijimos, bueno, puede ser por 1 año, y que toda la discusión vuelva al Consejo dentro de 1 año, porque estamos en un marco muy particular. Sí, claro. Se está cortando el 20% de los boletos. Sí, sí. Hoy tenemos, en este exacto momento, 84 días de paro, los trabajadores movilizados, porque no es un paro que se pueda cortar por conciliación obligatoria, porque es un corte de crédito laboral por falta de pago. Claro, es salario. Es un derecho básico de cualquier trabajador. Nosotros dijimos, no puede ser que una renegociación de contrato que se arregle entre el intendente y las empresas en estos 2 años que va a durar la emergencia, tenga vigencia en los próximos 9 años que dura la concesión. Claro, claro. Porque además las cosas, si Dios quiere, van a cambiar. La pandemia la vamos a pasar, los chicos van a volver a ir a la escuela. Vamos a tener el boleto educativo gratuito. Claro que eso es un logro que obviamente pasó desapercibido. Claro, no se pudo poner utilizado en práctica. Sí. Pero bueno, no sabemos cómo va a impactar dentro, claro, de las finanzas, claro, del sistema. Y después lo otro, tenemos un pliego que no está caído, está vigente. Claro. Y ese pliego, que nosotros votamos en el Consejo, decía que por las avenidas iban a correr colectivos de gran porte, por los barrios, por el centro y el macrocentro, colectivos más pequeños, más funcionales a las necesidades de las calles más angostas que tiene la ciudad de Rosario, y que eso iba a permitir que más gente vuelva a confiar en el sistema y se vuelva a subir. Ahora, estamos en una crisis compleja y cerrar cualquier cosa ahora con un efecto a 9 años nos parecía que realmente era una responsabilidad demasiado grande como para dársela solo al intendente. Claro. Y que justamente el gobierno de la ciudad es el intendente y somos los 28 concejales. Yo tengo un gran respeto por el intendente Pablo Happing. Ahora, si se equivoca, se equivoca por los próximos 9 años y la gente se va a seguir bajando del colectivo. Hoy tenemos un 25% de boletos en momentos especiales, pero es más, si estuvieran andando los colectivos, ¿no? Aproximadamente, bueno, es un 25% de la prepandemia. Y otra cosa que nos preocupa, y es la falta de gestión en la emergencia que se ha tenido desde Nación, desde provincia y desde el propio municipio ante este problema de falta de fondos. Por eso nosotros esta semana salimos a hacer una propuesta concreta. A ver. Porque no queremos estar solo oponiéndonos y apareciendo en los medios echando críticas. Lo que decimos es, pónganse de acuerdo, gobernador Perotti, intendente Hapkin, ministro de Hacienda Walter Agosto, secretario de Hacienda Diego Gómez, que para colmo en algún momento formaron parte de un mismo equipo de gobierno ya por la década del 90, y cada vez que Nación se atrase con la remesa de los subsidios, la provincia le adelanta un fondo de coparticipación a la municipalidad, son 100 millones al mes, uh-huh, y apenas la Nación gira esa plata, la provincia la retiene. O sea, no es que va a venir a la municipalidad y que después la municipalidad se la tiene que dar a la provincia. Entonces, de esta manera, armamos un juego de compensación que nos sirve para afrontar toda la emergencia. Ahora, también, pase lo que pase. También, Carlos, hay un elemento que no es menor. Es decir, tanto el propio gremio a nivel nacional, como la federación a nivel nacional, como el gobierno y como el ministro Meoni, se ocupa del AMBA. Allí los subsidios se multiplican, los paros no se producen porque, y si se producen son mínimos porque arreglan enseguida, es decir, hay una desconsideración de la General Paz para acá. Sí, esto es así. Es más, hago la propia autocrítica. Durante nuestros 4 años uh-huh de gobierno no pudimos lograr ese equilibrio que era una de las metas que buscábamos, ¿no? Uh-huh. Porque la frazada siempre es corta en materia económica.
pero más allá de eso, sí, se sigue con un sistema que es muy desequilibrado y muy desigual con respecto a la distribución de los aportes y los subsidios. Y en Rosario tenemos un temita aparte, que, a ver, uno siempre quiere que el trabajador gane en su puesto de trabajo lo más que el sistema pueda pagarle. Ahora, durante los años del socialismo, cualquier conflicto vinculado a la UTA se arreglaba con plata, se arreglaba con algún plus o aumento salarial. Esto hace que los choferes de Rosario estén ganando entre un 25 y un 30% más que los choferes del resto del país. Entonces, se le hace más complicado aún a quienes explotan el servicio, las empresas y el Estado, pagar esos sueldos. Bueno, pero eso sí, yo no he visto todavía una mesa de negociación sentado en la provincia con todos los actores, por ejemplo. No, eso indudablemente falta. Eso indudablemente falta y es justamente lo que estamos de alguna manera reclamando. A ver, muchachos, préstense la plata, gírense un descubierto durante 10 días. A ver, seamos sinceros y vamos a hablar de frente. Durante los últimos meses del año 2019, Mónica Fein todos los meses no tenía para pagar los sueldos de los municipales. ¿Qué hacía? Leche le adelantaba coparticipación. Y cuando después Mónica Fein juntaba la plata, se la devolvía. Esto pasaba para pagar los sueldos de los municipales. Bueno, ¿no puede hacerse exactamente lo mismo para pagar los sueldos de los choferes y que la gente no quede a pie? Bueno, a propósito del tema de los subsidios, FATAP dice que los números que hay en el presupuesto 2021 mantienen, o sea, no aumentan para nada los subsidios al interior, con lo que va a ser inviable el sistema a nivel del interior del país. O sea, aumentaron a nivel AMBA, sí, sí, pero no para acá. Acá se mantiene, o sea, lo mismo. Uh-huh. Y otro tema, Copelo, yo lo escuchaba el otro día decir que nunca lo llamaron para, bueno, para el tema de la emergencia, todo, no hubo reuniones con él también, que es la parte trabajadora, ¿no? Sí, indudablemente es una parte importante. Así como lo son las empresas, que tienen una carga y una responsabilidad, también lo es la parte obrera y la parte sindical. Sin dudas, ha sido el grave problema y la grave herencia que nos está dejando la gestión del Frente Progresista en la ciudad de Rosario. Así como uno exalta ciertas cosas en materia de salud, en materia de cultura, en materia de descentralización, hay otras cosas en donde el Frente Progresista, y Hapkin es un intendente del Frente Progresista, no es del Partido Socialista, pero es del Frente Progresista. Bueno, en materia de higiene urbana, vos vas a los barrios y hay basurales a cielo abierto, hay problemas muy graves con respecto a recolección de residuos. El otro tema es el control, en donde también nos encontramos con una ciudad que tiene sus organismos de control total y absolutamente desorganizados y descoordinados, y esto hace que en un momento tan necesario para el control en la ciudad no estemos trabajando de una manera articulada. Es más, el intendente dijo en marzo que se iban a unificar los organismos de control en la ciudad de Rosario. Otra vez, entendemos la emergencia de la pandemia, pero bueno, no se ha llevado adelante esa unificación. Y el tercer tema complicado es justamente este, el transporte. Además, también tenemos otros temas, ¿no? Tenemos las balaceras nuestras de cada día, los muertos, bueno, que lamentablemente se han seguido manteniendo como un hecho que sale de la media, es decir, Rosario en algún momento pudo bajarla, ahora no, hay leyes, el ministro Saín estuvo acá, estuvo reunido con ustedes, uno cuando habla con él es una persona interesante desde su intelectualidad, ahora parece que los proyectos también podrían serlo, pero en este hoy es lo que no advertimos una respuesta, no sé si no se puede, no lo sé, pero no hay respuesta. Bueno, al día de hoy tenemos 186 muertes violentas en el departamento Rosario, ese número lo dice todo. Y tenemos 186 muertes violentas en el departamento Rosario con 45 días en donde todos estuvimos encerrados. Desde el 20 de marzo hasta el 5 de mayo estuvimos todos adentro porque, bueno, era la cuarentena estricta para ver cómo se preparaba el sistema de salud para afrontar este momento de pico. Si no, ya hubiésemos superado los 200 muertos holgadamente. Coincido con vos, María. Marcelo Saín es un hombre que tiene un gran conocimiento teórico-técnico, pero no tiene la cintura política para llevar adelante este momento de profunda crisis de la seguridad en la provincia de Santa Fe. Nosotros ya lo dijimos varias veces,
nos parece que su ciclo se agotó a partir de sus desafortunadas declaraciones, porque si él hubiese llevado el proceso de reforma y estructura y envío de leyes, si hubiese avanzado con varias causas como las que se avanzaron, uno ve que en materia de juego clandestino hay avances, uno ve que en materia de lavado de activos del narcotráfico hay avances, uno ve que hay fiscales regionales y fiscales generales presos por coimeros, y uno piensa, ¿esto habría pasado en la anterior gestión provincial? Y sinceramente lo dudo, porque no pasó, y ahora sí pasó. Ahora, todas las semanas Marcelo Saín nos sorprende con alguna declaración fuera de lugar, y eso tiene que ver justamente con la confianza y la necesidad de generar una conducción política de la fuerza policial. La fuerza policial no puede ser nunca el enemigo. A la fuerza policial, efectivamente, hay que ordenarla, hay que comandarla, hay que depurar los elementos minoritarios que tienen alianzas con sectores de la delincuencia. Esto es así y hay que llevarlo adelante. Ahora, no te podés pelear con toda la policía todo el tiempo, María. Claro. Porque necesitas de la policía para llevar adelante los operativos. Bueno, es lo que decía el jefe que renunció, Víctor Sardaglia, sí. No sabemos cuál es el programa que tiene Saín, y más allá de Saín, a quien nadie lo votó, cuál es el programa que tiene con respecto a este tema tan sensible el gobernador Perotti, que a él sí la gente lo votó, y básicamente ganó las elecciones porque estaba harta del manejo que el Frente Progresista le había dado al tema de la inseguridad. Claro, y fíjate vos que el eslogan, por así decirlo, del hoy gobernador Perotti fue paz y orden. La paz, ¿no? Y el orden. Así es. Efectivamente. ¿Crees, Carlos, que como con el coronavirus vamos a tener que aprender a convivir también con este clima de violencia que hace rato que tenemos, vamos a tener que aprender a convivir o llegar a la solución? No, para nosotros tiene que llegar la solución y tiene que llegar urgente, lo más rápido posible. No, esto no es una cuestión de aprendizaje ni de convivencia. Acá hubo erradas políticas sociales, de seguridad y de combate al narcotráfico que hicieron que la ciudad esté hoy en esta crisis muy severa. Y uno ve que hubo ciertas cuestiones que se dejaron como avanzar. Uno ve que hay ciertos temas en donde era preferible no meterte. Pero bueno, nada, estamos para tomar responsabilidades y para exigirle a los fiscales que tomen cartas en el asunto, a los jueces que tomen cartas en el asunto y a quienes tienen la conducción del Ministerio de Seguridad y de la provincia que hagan lo mismo que y con la municipalidad. Y por si faltaba algo, llegaron la toma de terrenos de hace rato, ¿no? Pero se profundizaron. Vi que hiciste algunas denuncias al respecto, poniéndote a disposición, sí, con nombre y apellido, sí, ¿no? Sí, venimos siguiendo muy de cerca el tema de las tomas. ¿Nos contás? Sí, en estos momentos hay 8 tomas activas en la ciudad de Rosario, 10 que pudieron frustrarse, afortunadamente, porque el primer día de la toma se pudo accionar entre provincia, municipalidad y justicia, y vecinos, que son los que empiezan a llamar, claro, y a decir, che, miren, acá hay movimientos raros, acá está llegando gente con alambres, está llegando gente con palos, estacas para hacer una especie de loteo. Bueno, y esto se ha desactivado. Ahora, ha habido algunas tomas que se han afincado y la más importante, que es la que está atrás del predio de Cristo Rey, cerquita del Estadio Mundialista de Hockey, es la clave en donde nosotros decimos acá es donde se ha actuado mal en la ciudad de Rosario. No tiene la dimensión de Guernica, no tiene la dimensión de otras tomas del Gran Buenos Aires, pero los propietarios hicieron la denuncia en diciembre del año pasado. Los fiscales no hicieron nada en el transcurso. ¿Y qué pruebas vos aportaste al MPA? No, bueno, nosotros lo que hicimos fue hacer pública una presentación de la familia que detectó que en distintos sitios de compra y venta de Facebook de la ciudad de Rosario se están ofreciendo los terrenos de Magaldi y Benteveo. O sea, erradamente hay dirigentes políticos que dicen esto es una cuestión social y no se puede bajo ningún punto de vista dictar una orden de desalojo, porque todas las familias tienen una emergencia por la cual llegaron a la toma. Y nosotros lo que estamos demostrando es que atrás de esta toma y de otras tomas
hay especuladores inmobiliarios. Bueno, hay gente que hace o que lleva de cabeza de turco a la gente para lotear los terrenos y después venderlos en estos sitios de Facebook de compra y venta. Es probable que sean las dos cosas, la gran necesidad de esa gente y los inmorales, delincuentes, que lucran con eso, ¿no? Eso es verdad. El Estado tiene que tener políticas más activas de urbanización de asentamientos, de parcelar y darle servicios a terrenos fiscales para que familias de bajos recursos puedan acceder fácilmente a esos terrenos y ahí construir su vivienda, como se hizo con el Parque Habitacional Ibarlucea. Y un detalle no menor, y que lo ligamos al tema anterior, en la toma frustrada del Club Olimpia, y esto se publicó en varios artículos periodísticos, y es la línea investigativa que llevan los fiscales en este tema, el Club Olimpia está en la zona de Nuevo Alberdi, se comprobó la participación como instigadores de la toma de bandas narcos que operan en la zona. O sea, te das cuenta cómo esta crisis se nos mete por todos lados. Claro. Porque hablamos de las tomas, hablamos de dirigentes políticos que erradamente apoyan las tomas y no se dan cuenta que atrás de la necesidad de la gente hay algunos que empujan a la gente con necesidades extremas con conveniencias de otra naturaleza. Queda claro gran parte de las críticas a este año de gestión. ¿Y qué cosas crees que no? ¿Qué cosas crees que Hapkin ha intentado o ha hecho bien? Nosotros lo que destacamos, y nos parece que en este sentido nos pusimos todos de acuerdo y la decisión política que se tomó fue la correcta, es la de haber centralizado toda la ayuda alimentaria en un solo lugar a través de la estructura previa que ya contaba el Banco de Alimentos Rosario, que se reforzó con personal, con material, con instalaciones de la municipalidad, con dinero de la provincia, con partidas de dinero que también se aportaron desde el Consejo Municipal. Vos recordarás que nosotros nos bajamos la dieta un 30% en el mes de diciembre. Bueno, toda esa plata de todo este año fue completa a comprar alimentos para el Banco de Alimentos. La provincia hizo su aporte, la municipalidad hizo su aporte. Queremos destacar también la actitud de muchas empresas que donaron alimentos, empresas de alimentos y otras empresas que decidieron comprar partidas de distintas de distintos alimentos no perecederos para brindarle al Banco de Alimentos. Me parece que en ese sentido se trabajó bien. Y después también en la organización de los sistemas de emergencia sanitaria. O sea, llegamos a tiempo para atender sin sobresaltos, con mucha angustia, con mucho dolor. Sí. A todos nos ha pegado esta pandemia de cerca, porque todos tenemos un familiar, un amigo, un conocido, un pariente, un compañero de colegio que la ha pasado muy mal o que ha muerto en esta pandemia. Ahora, se tomaron medidas durante marzo, abril, mayo, junio, por ejemplo, haber acondicionado la rural, por ejemplo, haber acondicionado el hipódromo, por ejemplo, haber hecho el nuevo hospital de campaña en el predio del Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, haber sumado respiradores, haber sumado otros equipos de alta complejidad médica, haber sumado la cantidad de camas de terapia intensiva, lo que permitió salvar muchas vidas. Esto por el lado de lo positivo, ¿no? Me parece que en ese sentido se trabajó sin mezquindades. El intendente nos mandaba propuestas al Consejo para aumentar las partidas y nosotros la votábamos. Vimos que hubo un trabajo en conjunto entre provincia y municipio en este sentido. Ahora, con el tema transporte y el tema inseguridad, lamentablemente se lo llevan a marzo. No estuvieron bien. Claro, lamentablemente no están bien. Yo no sé cuántos minutos nos quedan de programa, pero te pregunto, habiendo sido un militante de toda tu vida y fundamentalmente gran parte de ella dentro del peronismo, ¿qué te hizo cambiar tu tantos años allí por irte al PRO, que ahora es Juntos por el Cambio? Bueno, vos fuiste testigo de todo esto porque como cronista lo fuiste contando durante todos estos años. En el año 2008 la provincia de Santa Fe vivió un quiebre importante con el conflicto de la 125, y un sector importante del peronismo de la provincia de Santa Fe decidió que
no queríamos formar más parte del proyecto político que encabezaban en ese momento Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Después vinieron las elecciones del 2009, en donde un sector del peronismo ganó las elecciones conducido por Carlos Reutemann, y otro sector del peronismo salió tercero en esas mismas elecciones, encabezado por Agustín Rossi. Y después, en el año 2011, al producirse el triunfo nuevamente de Agustín Rossi en la interna del PJ, ahí ya directamente muchos consideramos que no tenía más sentido seguir tirando de ese carro. Y además hay un tema que tiene que ver con mi formación, con mis principios y con mis cuestiones básicas de vida. No tolero la corrupción estructural de muchos actores del kirchnerismo. Directamente no la soporto. No puedo convivir con gente que ha robado a mansalva y se ha aprovechado del Estado de manera muy grosera para hacerse millonaria, y siendo que cuando estaban en Santa Cruz y formaban parte de una incipiente agrupación política, muchos de ellos no tenían ni para pagarse el café, y me consta por vínculos familiares. Entonces, que hoy los Jaime anden en yate y helicóptero, cuando en el año 84, 85, 86 no tenían para pagar el alquiler en Río Gallegos, es algo que realmente no va conmigo. No va conmigo. Vos me conocés de chiquito. Sabés que intenté llevar con honestidad mi trabajo tanto en el periodismo como en la política, y bueno, actitudes de esa naturaleza no, directamente no las soporto. ¿Y qué te pasa cuando dentro de tu propio espacio grande también hay corrupción? Bueno, se han tomado medidas que han sido ejemplificadoras. Se ha echado gente, se ha puesto gente a disponibilidad, hasta tanto la justicia dijo tal o cual cosa con respecto a esa gente. Hay gente a la que se separó y después se la volvió a restituir en el cargo mientras duraba su mandato. Yo reivindico de los 4 años de Mauricio Macri la gestión en seguridad y en combate contra el narcotráfico. Reivindico de principio a fin la gestión de Patricia Bullrich al frente de la cartera de seguridad. ¿Cómo se trabajó sin mezquindades con las provincias? ¿Cómo se intentaba trabajar, por ejemplo, con nuestra provincia, Santa Fe, aunque no fuera nuestra provincia del mismo signo político? Y son las cosas que reivindico. Después también soy autocrítico, como lo fue el expresidente en estas semanas, como acabo de serlo yo con respecto al tema de los subsidios del transporte, cuando me preguntaba Marcos, ¿tuvimos inconvenientes de gestión? ¿Tuvimos problemas? ¿Tuvimos algunos fracasos? Sí, los tuvimos. Ahora, reivindico otro montón de cosas que pasaron: la modernización del Estado, la agilización de trámites, la gestión de seguridad y después la transparencia en muchos procesos del Estado. Muchas cosas que hoy están saltan, la famosa compra del aceite cuando arrancó la pandemia, lo pudimos ver porque hay un nuevo sistema en donde todas las licitaciones son públicas. En donde todas las licitaciones, vos apretás un botón de tu computadora y ves desde el principio hasta el fin cómo se desarrollan. Y por eso los problemas que hubo en PAMI, por eso los problemas que hubo en desarrollo, por eso los problemas que hubo en muchos sectores del Estado durante este año. Charlie, dentro del conglomerado PRO, vos estás con Macri, estás con Rodríguez Larreta. No, a ver, no, me parece que tenemos que ser amplios, me parece que tenemos que apostar a una unidad muy amplia. En mi caso particular, fue una gran noticia el año pasado cuando Mauricio Macri eligió como compañero de fórmula a Miguel Pichetto, porque de alguna manera me sentí más respaldado y más representado dentro del proyecto al provenir Pichetto justamente también del peronismo, como es mi caso. Que Miguel siga adelante como parte fundamental de Juntos por el Cambio, y me parece que tenemos que apuntar a eso, al fortalecimiento y a la unidad. ¿Hay inconvenientes? ¿Hay discusiones? ¿Hay problemas? Sí, como los hay en toda coalición de gobierno o de oposición. Pero me parece que el objetivo de la unidad, de un país distinto, de valores distintos, tiene que ser trascendental para la intermedia del 2021 y para la elección nacional del 2023. Sos un hombre de medios, en 30 segundos. Las elecciones del año que viene, ¿las gana o las pierde el gobierno? Si sigue a este paso, para mí las pierde.
Estamos ante una situación muy compleja, ante una cuarentena que ha sido exageradamente estricta, que va a traer consecuencias económicas durísimas el año que viene, con un ajuste que se aplica sobre los sectores de jubilados y pensionados como exigencia del Fondo Monetario Internacional. Fíjate, nosotros hablando ese idioma y repitiendo ese discurso, pero es así. Fue por esa razón por la que supuestamente nos tiraron 14 toneladas de piedra en el Congreso de la Nación para tratar de frustrar una sesión en donde se aprobó una fórmula jubilatoria que es mucho mejor que la que ahora el gobierno quiere poner en práctica y hacer aprobar. Sí, una contradicción realmente fuerte. Me pongo en abogado del diablo y además es lo que pienso, con 44 mil millones de deuda, ¿no? Que no es menor, hay que pagar. Eso, en algún momento hay que pagarlo, como lo que quedó también un resabio del anterior. Lo que había pasado en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, María. Esto había pasado de esta manera, había pasado el cepo, había pasado la toma de deuda y habían pasado tantas otras cosas. Y nos cosas. Vamos porque nos echan. Gracias. Eran 30 segundos y me pasé, perdón. Gracias. Y así ahora. Así. Gracias. Nos Marquitos. Vamos, Marquinhos. Dirigió este programa Alejandro Bofelli, las cámaras de Alejandro Ansaldi y Nelson Musto, sonido Andrés Arnoldo. Hasta el miércoles. Bye.